Los allanamientos en las últimas horas por parte de la Fiscalía en el caso de la UNG RD. El tema se está moviendo, Luis Carlos, se está moviendo en estos momentos. Como le dije, en las últimas horas se están haciendo allanamientos en Cundinamarca, en Tenjo, específicamente en Tenjo, Cundinamarca, y en UNE, Cundinamarca, donde también se produjeron estas capturas. Los capturados están siendo puestos a disposición de la Fiscalía y de un juez para que tengan todos sus derechos, se les lean todas las garantías y se les va a imputar de varios delitos que se derivan de la matriz de colaboración de Olmedo López y Sneider Pinilla. Es una primera etapa, seguirán de aquí en adelante, todo esto va a empezar a moverse, porque lo que me dicen es que había estado un poco quieto mientras se producían las capturas, las medidas de aseguramiento contra Sneider Pinilla y Olmedo López. Eso pasó el pasado fin de semana, el 31 de agosto. Y entonces ahí empezaba todo el tema a moverse mucho más rápido, a tener, digamos, una dinámica de la cual tendremos que estar muy pendientes en los próximos días. Más capturas, además, pues estas personas que están siendo capturadas tendrán la posibilidad de rechazar los cargos, de aceptarlos, de también empezar un proceso de colaboración con la Fiscalía. El caso de la UNGRD, pues entonces ya tiene una dinámica mucho mayor y, por supuesto, también se empezará a citar a los ministros que están involucrados para ser escuchados en declaración. Pues en este momento la Fiscalía empieza la acción de la Fiscalía. Doña Darcy, ¿cómo están las fuerzas políticas frente a la próxima elección de Procurador General de la Nación? Pues me dicen que están quietos, es decir, han decidido que solo tomarán una decisión como bancada, como partido político, una vez estén los tres candidatos ya elegidos. Por ahí ya hay algunos que han tocado puertas y han ido a pedir apoyo, pero les han respondido que sigan trabajando y que esperen a que esté todo sobre el asador para ver qué decisión se toma. ¿Por qué? Porque es que, todo va a depender, es decir, la misma bancada de gobierno, la misma bancada del Pacto Histórico también está diciendo, pues no vamos a apoyar ciegamente al que decida el presidente Petro. O sea, si el presidente Petro pone un candidato que nos parece bueno para el cargo, lo apoyaremos, pero pues si sale por ahí con alguien, ¿no? Entonces seguramente podrían irse por otros candidatos. También seguro. Hay que ver qué decide la Corte Suprema de Justicia. Ahí la cosa también está bastante peleada, hay muchas reuniones. Y la verdad es que, miren, si escoge la Corte Suprema de Justicia a Gregorio Hatch, actual secretario del Senado, pues es que ahí ya no hay nada que hacer. Él es el elegido. Él es el hombre, o sea, un hombre que lleva tantos años como secretario del Congreso, que conoce a todos los congresistas. Todo el mundo da por descontado que sería elegido inmediatamente. Entonces, ahí sí ya dicen, pues apague y vámonos, más o menos. Y usted sabe que, digamos, en estas elecciones también la gran parte de los contralor, procurador, la defensora, ganan por una inmensa mayoría, porque cuando la gente ya se da cuenta que están en minoría, que ya la mayoría la está cogiendo un determinado candidato, pues todos van y se acomodan, nadie se quiere quedar por fuera del pastel. En todo caso, hoy en la mañana estarán presentando un examen los que se inscribieron por la Casa de Nariño, un examen de la función pública de conocimientos que tendrá una calificación que se acumula luego con una entrevista y luego me imagino que el presidente será el último en presentar su candidato para la Procuraduría. Interesante esto. Varias aclaraciones frente a lo que nos dijo acá el canciller Luis Alberto Murillo, ¿no? Sí, es que me decían, mire, ellos dicen que Thomas Gregg & Sons lleva 17 años haciendo los pasaportes. Me dicen que cerca de 50 años y que por esos 50 años en los que ellos están elaborando este tipo de documentos han pasado 14 presidentes, 24 cancilleros y más de 25 convocatorias públicas que se han ganado gracias a su experiencia y gracias a que ofrecen el mejor costo-beneficio. Que esa es, digamos, la historia de Thomas Gregg & Sons un poco más extensa de lo que estaba diciéndonos el canciller Murillo. Luis Carlos, le quiero comentar la carátula del tiempo. Del colombiano. Del colombiano. Sí. El gran título es: en el Congreso de la Andi en Medellín, nadie habla de Petro. Y es verdad.
en la celebración de los 80 años de la ANDI, ni el gobernador de Antioquia, ni el alcalde de Medellín, ni los presidentes de las Cortes, ni el presidente de la ANDI se refirieron al presidente Petro. ¿Qué significa relación rota con empresarios y gobierno? Pues es verdad, me dicen que pasó como sin pena ni gloria, que el señor no fue a instalar ni a cerrar absolutamente nada. El tema, la ANDI y sus empresarios están en lo de ellos y no están ya pensando, pues están pensando en el país, en cómo salir de las actuales coyunturas, en cómo tener país de aquí al 2026, pero Petro pues ha dejado de ser como el protagonista de las conversaciones y los foros y todo lo que se está hablando en la ANDI. Allá nuestros colegas, el doctor Juan Lozano y el doctor Fernando Quijano, pues seguramente también corroborarán esta posición de la mayoría de los que asisten al Congreso a los 80 años de la ANDI. Tenemos set especial en la sede de la ANDI, ¿no? Sí, señor, como debe ser. Especial. Presentes. 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 Profesor Quijano, la ANDI están todos los cacaos y todos los cacaos. Sí, señor, es una ANDI que se hace cada 5 años en Medellín, donde nació la ANDI hace 80 años. La ANDI es un gremio absolutamente arrollador, ha crecido en cámaras. ¿Qué quiere decir cámaras? Que tiene la Cámara de la Construcción, la Cámara Farmacéutica, la Cámara de la Salud, la Cámara Tecnológica, es decir, subdivisiones, lo que ha hecho Bruce McMaster, que cumple 10 años, se inventó una cosa muy interesante, Luis Carlos, desde hace 10 años, que es la cumbre de empresarios. Eso no existía. Eso es invento de él y estamos en este momento en Medellín, en el Centro de Convenciones de Medellín, Plaza Mayor, y obviamente están todos los empresarios, pero ¿sabe quién falta? ¿Quién no va a venir por primera vez en 80 años? ¿Quién? El presidente. El presidente. Ver, lo dijimos ayer, no, pero por supuesto. Mandó carta de excusa y habrá reunión aquí en Bogotá, pero lo que estábamos hablando, doctor Quijano, que de acuerdo al gran titular del Colombiano, es que en efecto allá nadie está hablando de Petro. Pues eso es lo que dice el Colombiano. Seguramente los del Colombiano no hablan de Petro, pero aquí se está hablando es del paro y de cómo Petro lo está manejando, la verdad. Sí, pero el protagonista de lo que plantea, no, y esa es la realidad. Porque no plantea nada. 8:53, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. 8:53. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.